¿Qué tal, banda? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa Freestyle TV Show, capítulo número 4. Y bueno, pues arrancamos con las pilas bien puestas. Vamos a tener bastante información respecto a eventos, respecto a noticias de la escena nacional. Y de igual forma, unos invitados de lujo. Y a mi derecha, mis compañeros de siempre, Big Hal y el querido Sabletón. Y bueno, ¿cómo están, carnales? Estamos bien. No entendí la parte porque él es el querido Sabletón y yo nada más soy Big Hal. Ah, bueno, la querida Patty, Big Hal y el querendón del sable. Ándale, así se escuchó mejor. Como quien dice, la sambrosura hecha mujer. Big Hal y el jugoso del sable. Estoy jugoso. Hoy estoy jugoso. Me imagino que estás así por los invitados, ¿verdad? Claro que estoy emocionado. Les voy a ser franco. La verdad que en la tarde yo estaba como mierdoso. Estaba así, como perro chihuahueño, así, con ataque bacardíaco, pero dije, no pasa nada. ¿Estabas con tu esposa? No, estaba solito. Ah. Como que me robaron a la vieja, estaba así, dije, no pasa nada, mi querida Patty, y ya estamos aquí. Freestyle TV Show número 3.4, ¿eh? Sí, ya 4 programas de volada. Híjole. Estamos muy contentos de seguir con este proyecto, con la tercera temporada. Y bueno, a todos aquellos que no han visto los anteriores programas, los invitamos a que entren a nuestra página, más bien a nuestra cuenta de YouTube, que es Rap TV Show. Ahí están los programas anteriores de la tercera temporada. O si gustan, mi carnal, pueden entrar también a tu canal, que es... Así es Bart81. Y bueno, de igual forma en la cuenta de que estamos hablando de Rap TV Show, está como primer invitado fue HP, lo recordarán, HP. Un buen programa, de igual forma Santo Barrio. Que puso sabor aquí al estudio de Vox TV. ¿Y? Y por último estuvo el queridísimo Terma de H Muda, legendaria agrupación. Que ese día de igual forma bueno, nos dejó con la boca abierta ese temazo del niño. Uf. Y bueno, hoy no es la excepción, hoy tenemos también grandes invitados. De ratito lo vamos a presentar. Así es, mi querida Pati. Pues efectivamente en este programa que es el 3.4 vamos a hablar muchísimo de los eventos anteriores a esta fecha. Vamos a hablar un poquito por ahí de lo que se viene próximamente. Los eventos que bueno, nosotros quisiéramos recomendarles para que ustedes asistan, para que ustedes acudan. Y pues bueno, vamos a tener muchísima información justamente. Y quiero, antes de que nos vayamos a otra pinche cosa, quiero mandarle una felicitación a ese pinche crew faltoso que yo creo que ya en estos pinches días ya pasó su festejación, la verdad, un saludo a sus güeyes, en la pinche Bombay yo creo como que se la pasaron horrible, ¿no? Horrible. Sí, seguramente, horrible, asqueroso, borrachos, con un montón de mujeres, buena música, buen ambiente. Yeah, hierba, pobrecitos. Sí, hasta lechuga, brócoli, sí, todo eso, ¿no? Pero bueno, mis queridos, sí, amigos, eso es. Ya. Mi querida Marto, ¿con qué nos vamos a ir? Ok, pues buenos carnales, si bien es cierto, saben que hace poquito fue el informe de gobierno de nuestro señor presidente. Y bueno, en este primer bloque vámonos a un video donde Kit M tiene que decir algo respecto a ello. Una buena parodia, ¿verdad? Así es, vámonos con este video de Kit M y regresemos a Freestyle TV Show capítulo número 4, tercera temporada. Suelta. Todo
todo sigue igual en esta situación. La palabra respeto pasará a la extinción. Siete palabras describen la situación. Mi país entró al quirófano a operación. Aquí se vende el alma de la patria por una tarjeta de Soriana que al pasarla salió declinada. Oh shit, kit mañas, ya no digas nada, que te va a caer demanda de la sopa y de la acta. La media mafia quiere ser el padrino. Todos hablan de política como en los pinos. Todos se limpian ante leyes y reformas. La policía te dice, deja pa' las sodas. Sigan susurrando al pueblo esperanza, que un día el pueblo va a gritarles venganza. Sigo en la calle, sigo odiando a la jura, sigo sonriendo a pesar de mi amargura. H-Town, no fake, sin frenos, no breaks. No van a callarme ni con 100 rollos de tape, tape. Y de repente se encuentra que tiene la voz, tiene la palabra, tiene el poder, tiene la calle. Es hora de poner las cosas en claro. Todo está torcido, todo está manipulado. Y no me voy a quedar de brazos cruzados, viendo mi futuro en manos de un pelagatos. Es hora de poner las cosas en claro. Todo está torcido, todo está manipulado. Y no me voy a quedar de brazos cruzados, viendo mi futuro en manos de un pelagatos. Todo mundo hasta el tope, todo mundo saca a flote que nos gobierna un pinche personaje de los Muppets. Yo, es surrealista lo que se vive aquí. Me pone triste lo que veo en mi país. Sueños tirados a la mierda como coches. Niños con hijos como si fueran tamagotchis. Quincenas chicas, comercio de isabritas. Exportar petróleo para importar gasolina. Votaciones hechizas apoyadas por Televisa. Represiones y golpizas cubiertas por las cortinas. Desinformación en toda la nación. Trabajar por 7 pesos la hora, por favor. Parece un chiste de mal gusto. Así que si estás en contra del sistema, levante el puño. Poner las cosas en claro, todo está torcido, todo está manipulado. Y no me voy a quedar de brazos cruzados, viendo mi futuro en manos de un pelagatos. Es hora de poner las cosas en claro, todo está torcido, todo está manipulado. Y no me voy a quedar de brazos cruzados, viendo mi futuro en manos de un pelagatos. Regresamos y bueno, pues la verdad, un pinche video muy, muy, muy cabrón. Ahora sí que es parte de lo que sucede en nuestra grande y famosa política mexicana. Y la verdad, es deprimente, así es. Deprimente política mexicana. Y yo creo que es una. Bueno, para mí, creo que es como la ópera prima del muchísimo personajazazazazo que se avienta mi cainal. La verdad que yo cuando vi el video, carnal, decimos, ¿qué decir? Dijiste, ¿sí será aquí Deme? Porque sí cambia bastante. Sí, cabrón. ¿No? Es que lo ves, y ustedes ven aquí Deme, y lo recuerdan con su barba, acá la pelón, gafa, ¿no? La pelón y con la gafa. Y ahí lo ves bien rasurado, bien peinado, de trajecito acá. Y con su cospetazo. Y dije, órale, cámara, aquí sí hay producción, carnal. Y hay greñas, nieto. Pero la verdad que qué buena producción del video, la verdad que qué buena imagen. La edición estuvo muy bien. La letra, la verdad que. Pues, la verdad que. ¿Qué podemos decir nosotros, no? ¿Qué podemos? Sí, muy buenos comentarios, bastantes reproducciones en tan poco tiempo de ese video. Y bueno, pues le mandamos una felicitación de parte de Freestyle y yo creo que de parte de toda la banda que ha visto este video y los comentarios en YouTube. Muchos manitas así. Y manita bueno, arriba. Así es. Y bueno, pues ojalá que algún día pues, llegara aquí Deme a venir a la Ciudad de México. Ser un invitado, una invitación, ¿no? Así es, mi querido vato. Como siempre, como el que normalmente nos manejamos. Abuelita, soy tu nieto, chingado. Así es, banda. Y bueno, pues pasando a otros temas, vino DJ Premier. Así es, nos visitó primo, el pasado 16 de agosto, estuvo en el Foro Reforma, ya. Lo trajo Scratch Producciones y pues bueno, yo creo que en definitiva la presentación de DJ Premier es hasta el momento el evento más importante que hemos tenido en el 2013 en nuestra nación. La verdad que qué buen eventazo, pero qué buena vieja la pinche Carolina Carmen, que se aventó un set
Arre Lulú. Bueno, yo no estaba viendo el set, estaba viendo el outfit que traía, porque traía una cosa así como que pegostiosa, con unos hoyos aquí que se le veía la carne. ¡Hijo! ¡Harto jugo! ¡Harto jugo! Ese sí era Rebay, canal. Nada de retazo, puro Rebay. ¡Qué Rebay! Y ya después de ahí, ya salió el DJ Premier, y la verdad que se aventó. Los clásicos. De Classic, bueno. La pandilla se prendió, aunque por ahí, la verdad, hubo unos detallitos que no dejaron que los chavos batallaran y suscitaran algunas otras cosas. Tal vez sea por los tiempos, porque a lo mejor por ahí se movieron algunos tiempos, pero la verdad, qué buen sabor de boca ese DJ Premier. Mira, solo ahorita que tocas ese tema de las batallas, creo yo que la gente no permitió que se llevaran a cabo, porque si te das cuenta, había mucho hip hop escucha de los 90s ya antañón. Ya antañón. Entonces, obviamente, a ellos no les simpatiza mucho eso de las batallas. Ya. Entonces, yo siento que fue eso, porque vamos, por ejemplo, a otros eventos de, no sé, un ejemplo de alguien de la nueva escuela, y pues son puros chavos, ¿no? O sea, de 20, 25 años. Entonces yo veía gente de 30 para arriba, la mayoría fue de 30 para arriba. Pero bueno, pues es ahora sí que cada quien el gusto de escuchar batallas o de escuchar los clásicos. Y bueno, hay gustos para todos, hay eventos para todos los gustos. Y creo que en este, pues, desatinaron en ese pequeño detalle, ver, pero de ahí en fuera, la verdad, yo sí me la pasé a Agustín Lara, aunque hicieron falta algunos alcoholes, Jaina, para conectar. No, pero es que no tienes llenadera, eso es lo que pasa. Yo creo que sí. Bueno, hablando de llenadera, perdón que te interrumpa, quiero mandarle un saludo a Marco de Rap Supremo, que se aventó todo el evento, se aventó. Yo lo vi, estaba haciendo nadado, como estaba impresionado, güey. Pimo, no, fue un pinche espectáculo. Pinche Marco, eres la ley, cabrón. Eres mi ídolo. Es más, yo soy tu fan. Yo también, Marco. Bueno, ¿Quién sabe por qué razón te conocen por ahí como huevo de perro, volcado y hasta atrás? No sé muy bien, no sé honestamente por qué. Pero bueno, lamentable, efectivamente, el rollo de los tiempos en el evento de DJ Premier. Y definitivamente, aunque la nueva escuela está preparada para ver batallas en los eventos y que esa es la forma en la que ahora se acostumbra a abrir muchísimos de ellos, obviamente al estar tantas horas afuera, yeah, esperando el acceso y bueno, esperando ver a un artista tan importante como él, pues es un poquito desesperante. Entonces ya cuando estás adentro con el calor y empiezas a tomar, pues obviamente estás ansioso, ¿no? Por ver al estelar. Pero finalmente, en el momento en el que sale DJ Premier al escenario hasta el final, nadie se puede quejar. Ahí fue la magia, así hizo la magia el señor, agarró las tornamesas y fue borrón y cuenta nueva. Lo que pasó de aquí para allá, a mí me vale 20 varos. Y lo que venga para acá fue un pinche. Es como, ¿cómo me siento nomás de escuchar? Ay, pareces Daddy Freddy. Nada más que faltó que pinche el techo se prendiera, carnal, la verdad, porque ese fue un pinche ventazazazazazazazo. No, y casi se prende porque hace un calorón. No, sí, aparte de todo eso. He de decirles, ¿verdad?, que yo normalmente manejo la mata esponjada, hubieran visto cómo salí yo de ahí, creo que ni me reconocían. Y bueno, en el Foro Reforma, lleno, la verdad, uno de los eventos de Scratch Producciones que más público ha tenido, bueno, a comparación de los últimos de Onyx y Method Man, en el de Method Man también hubo, pero creo que en este fue un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que en el centro de convenciones Tlatelolco es donde fue Method Man, es muy grande, entonces obviamente pareciera que hubiera menos gente. Foro Reforma es un poquito más chiquito, es como un antro, pero sí, amplio. Pero bueno, estuvimos muy a gusto, nos la pasamos muy bien y estamos esperando qué sorpresa nos tiene Scratch Producciones, porque por ahí están anunciando que habrá otro exponente internacional. Y por ahí le mandamos un saludo afectuosísimo a toda la pandilla que, bueno, se involucra con Scratch Producciones. Ojalá que muy pronto nos sorprendan con algo nuevo, mi querido Bartolomé. Sí, la neta, yo también, bueno, disfruté tanto ese evento, vuelvo a repetir, con clásicos como Big Daddy Kane, NWA, por ahí Das FX, por ahí también el mi otro yo en otra vida, que es Kers One, carnal. Así es, sí, también. Pues, también es el profeta del rack. Así es, Snoop Dogg, por ahí Dr. Dre, entre la vieja escuela de... La ¿cómo se llama? Dicen por ahí que es la... el tiempo de... Dicen por ahí, el tiempo de oro. No, la época de oro, perdón, del hip hop, que es cuando estaba
Snoop Dogg, todo ese tipo de raperos, que la neta fue una época muy buena, también una época muy violenta, porque pues, como pudimos ver, se desataron los beefs de las costas y posteriormente pues, hubo muertes, ¿no? Se convirtieron en balas. Así es. Y desgraciadamente puede pasar también aquí en México, así es que pues échenle coco, carnales. No se enganchen tanto, ¿no? Una cosa es echarle el beef y echar la música, que y otra cosa ya echarle el huevo, ¿no? Sí, hasta ahí, que sea nada más cosas del espectáculo. Pero bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Pues vámonos con un video. Este video es nada más y nada menos que de un Sinaloa, mi carnal. ¿Ah, sí? ¿Un hijo. Sinaloa? O sea, De Noa. Ahora sí, mi carnal. ¿Con qué nos vamos a ir, mi carnal? Pues vamos a ver las imágenes de algo de DJ Premier del evento, para que se den un poquito un quemón de a los que no pudieron ir y a los que pudieron ir, pues que lo revivan. Exactamente. Marco, deja la computadora encendida, por favor. Para que revivas los momentos. Esos momentos que disfrutases con toda tu alma, mi hermano. Así es que esto es DJ Premier, el Foro Reforma, esto es Freestyle TV Show 3.4. Marto, Vijar. La localiza. Vamos, regresamos. Ok, pandilla, pues estamos aquí simplemente en uno de los mejores eventos, que es a mediados del año, y esto es el evento de DJ Premier. Estamos en la Ciudad de México, en el Foro Reforma. Y bueno, mi sable, ¿cómo ves? Allá abajo ya está atascando toda la pandilla, rapper está llegando, y de igual forma estamos viendo personalidades de la escena del rap mexicano. Por ahí está el Terma de H. Muda, que fue uno de los invitados de Freestyle TV Show. También por ahí vemos a la banda Bastón, que estaban tras bambalinas. Y bueno, se presta para un pinche ventazo chingoncísimo, mi sable. De super lujo, mi querido Bato, la verdad estamos congratulados, porque ya de hoy se está llevando a cabo un gran evento. Mi canal DJ Carolina ya estuvo en los platos con un gran outfit, la verdad se veía muy sabrosa la vieja. Por ahí también ya está Nati, hay gente del espectáculo de ahí. Muy chingonamente, mi carnal, y la verdad, el pinche DJ Premier se va a poner las pilas, carnal, eso se va a poner de huevos, carnal. Y un saludo fraternal a todos los medios que están aquí convocados en este gran evento, mi party. Pues bueno, en este momento se están llevando a cabo unas batallas de break dance en el escenario, después de haber visto a DJ Carolina, y pues como nosotros estamos a punto de empezar también, we'll be right back.
aquí en plena sesión de DJ Premier a mis espaldas. La verdad se está aventando un buen show con buenos clásicos del hip hop. La neta se está rifando con unos buenos scratches ahí en las tornamesas, mi sable. Y como pueden oír, también toda la gente bien prendida. ¿Cómo has visto el evento, mi querido sable? La verdad se ha conducido de maravilla, mi carnal. La gente está respondiendo poca madre. El DJ Premier se conectó con la gente. La verdad, se ha aventado unos sets de poca madre, mi hermanísimo. Y recordando buenos clásicos, como él dice. La verdad, Public Enemy, NWA, Das Effects, también aquí Cadiz One. Bueno, por decir algunos, mis amigos, la verdad, esto está poca madre, mi carnal. La verdad, está chingoncísimo. Y seguramente Pati lo está seduciendo en la tarima, mi carnal. Así es, carnales. Y bueno, pues esperemos que como en una media hora más ya termine el show. Y por mientras seguimos deleitando con estos hits del hip hop mundial. Vámonos con esto a escuchar un poco de lo de DJ Premier en la tarima. Esto fue lo que sucedió en el DJ Premier, mi carnal. Y la neta, recuerdo que hasta se acabó la chela, mi sable. Lo recuerda perfectamente. Es más, hasta el Marco estaba llorando porque se acabó la chela. Sí, la neta, sí, bueno, se puso muy bueno. Pues ahí quedó esa pequeña reseña de DJ Premier. Y esperemos el próximo artista que por ahí se rumora que viene SQ, se rumora que por ahí también venía Nas, también por ahí un DMC, ¿no? Algo así. DMC, entre otros, ¿no? La verdad no sabemos bien la ciencia. El que venga es bienvenido. La neta, sí, la yo, así le... Welcome to Mexico, sí. Y ya los compus, y bueno, mi querida Patti, qué chingados vamos a hacer. Bueno, en este momento yo quiero aprovechar para enviarle saludos a algunas personas que son súper especiales para mí. Quiero mandarle un saludo a Charles The Lion Cash, a Evers King WH, a Cande Morales, a Rick West, a Uppercoat, a José Arriaga, a Christopher Bejarano y a mi hijitito y a mi amigo Cocas Mendoza. Muchas gracias. Y bueno, pues a mis amigas que siempre me apoyan, Liz Ventura, Nancy Uyuyuy, Alma García, a Hani, a Muni, a Natilla, Mars, Ángel, Itzel, Gaps, Alma, La Pestañas y Alice. Muchas gracias. El crew de las Ambrosas. Pura sabrosa. Pura sabrosa. Es que sí, ¿eh? Pura harto sabrosa. Harto jugo. Harto jugo. Bueno, mis queridos amigos. ¿Tú sabes? Yo quiero mandar un saludo afectuosísimo a toda la pandilla de Plaza Peyote, especialmente al señor Moe, que la verdad está poniendo las pilas y le está dando grasa, harta grasa, a todos esos medios de comunicación que se están interesándole. Y que este fin de semana pasado, pues acaba de patrocinar a otra radio que se llama Cuauhtémoc Radio, que son de Cuauhtémoc. Saludo también a toda esa pandilla que, bueno, le están poniendo ahí las pilas y están creciendo y estamos echándole ganas para que todo esto salga chingón. Y en el próximo programa me voy a traer un modelito que me patrocinó Moe Graffiti. Muchas gracias, Moe. Lo que no sabes es que es un boxer cachetero. A ver, mi querido, estaría rifado. No, sí, poca madre, un pinche rating, así se elevaría poca madre, pero bueno. Ok, pues yo quiero mandar saludos a nada más nada menos que al Bazuco, allá de Sinaloa. Un saludo a ese canal que está haciendo las cosas muy bien. También quiero mandar un saludo a toda la banda de acá de Coclán Izcalli, al Blastor, al MC Ipac también. A Miguel HDLU. Así es. A Doctor Boo. Doctor Boo, bueno, él ya está por Ecatepec. También al Mr. Chango, que próximamente va a estar aquí en Freestyle. Ah, que sea un paréntesis.
que próximamente Mr. Chango, mis carnalicisísimos, les traerá otra vez a México a mis queridos amigos de África y de Francia, que van a confirmar al Gart y al Pairo, que van a filmar por acá unos nuevos videos que la verdad están jugosos y chivas. Así es, a toda la comunidad hip hop, gracias a todos ustedes. Muchas por gracias. Apoyar este proyecto, y de igual forma para los otros proyectos hermanos, que son el Club de la Verborrea, Rima y Razón de allá de Sonora, también Sonorrap TV. Así es. A ver, de hecho van otra vez a empezar con el programa de radio por internet, Actitud Gangueta, con Disa. Ese programa es buenísimo, hablan acerca de, obviamente, pues, de toda la ola del hip hop, hablan muchísimo de rap, cómo es el movimiento dentro de esta cultura. Entonces está a punto de volver a estar en red. No se lo vayan a perder. También da Doble H Morelia, que están haciendo también un buen trabajo. La verdad, un saludo a esos brothers que la verdad se están rifando como el santísimo, mi canal. A nuestros amigos de Unión Hip Hop. Unión Hip Hop. Urbano. Ritmo Urbano. Instinto Hip Hop en su cuarto aniversario. Unión Hip Hop. ¿Quién más? Foco Magazine. Y ya los brothers que estuvieron con nosotros ahí en el DJ Premier, que estaban a un ladito de nosotros. Así es el... ¿Cómo se llama este programa? Que estaba contigo, que fueron a la conferencia de prensa. Ah, con Rabbit. Ajá. Estaban con Rabbit, sí. Un saludo a todos y muchísimas gracias. A Villa Hip Hop. Villa. Villa Hip Hop. Ya no me sale, ya estoy viejo. Bueno. ¿Por qué nos vamos, Jaime? Ok, pues vámonos a un video que mandé un saludo a Bazuco, y es nada más y nada menos de este canal, que ya es de la vieja escuela. En el 2007 se presentó por aquí en el Distrito Federal con Vieja Guardia. Fue un evento muy bueno. Buenísimo. Y acaba de sacar un video de su nueva producción. Esto se llama Habemos Flava. Vámonos con esto. Flava, de la vieja escuela, noroeste del país. Y regresamos a Freestyle TV Show. Suéltame la selecta. Hace tiempo que quiero expresar muchas cosas que traigo en la mente, muchas cosas que traigo en el corazón, pero siempre que quiero expresar algo, termino escribiendo rap. Todo lo que pienso, todo lo que siento, está en el rap. Vivo en una continua depresión de rap. Vivo en The Hip Hop Overdose. De regreso al mic, esto es lo que hay. De hip hop overdose, demasiado high. El bazooka for life, checa lo que try. Rimas bien pasadas pa' que tomes flight. Te sentirás fantasma como Patrick Swayze. De regreso al futuro como Marty McFly. Entre el cielo y el infierno, tú me entiendes, ay. Sonríe ahora, llora después, baby please don't cry. Quédate en lo real, quédate en lo gangsta. En lo que dicta la Biblia de la vieja escuela. No te acerques a mí, tengo demasiado filo. Quebrarte la nuca siempre ha sido mi estilo. Y si de estilos hablamos, mi estilo pisa el tuyo. Como Paul McCartney. No más noches solitarias, no más días solitarios. El hip hop nos acompaña, hermanos. Yeah. Checa, checa mi estilo, checa, checa mi flavor. Tengo años en esto, controlando el Neiva. Noroeste hip hop, para siempre my song. Lo que tú digas no importa, sino lo que sienta yo. Siempre ha sido así, y así será. Eso es estrictamente para adictos al rap. Ya no hay duda, amigos, iremos al infierno. Pero antes de irnos, ganaremos el juego. Entre vicios y viciosos como Sina Locos Tropa. Esta es nuestra vida, esto es lo que nos toca. Pero súbele al volumen que ahora quiero volar. Y a chingar a su madre todo lo demás. Vivimos con dolor, vivimos con depresión. Vivimos eternamente en The Hip Hop Overdose. Ustedes presumen estilo, ustedes presumen flow. Chúpeme en el fierro, eso ya lo hice yo. Llegamos a Mazatlán, pasamos por Culiacán, Los Mochis, Obregón, Hermosillo, carnal, Chilatán, Guanatos y después Nuevo León. No lo olvides, hermano, el hip hop es unión. El que lo quiere entender bien, el que no, que chingue a su madre. Bazuquianos 3455. Es el bazooka for Raya con The Hip Hop Overdose. 1000 toneladas de rap. DJ Cosmos, párteles el cuello. Shake, shake it out.
Regresamos, señores, y bueno, un buen video del Bazuco. Es algo sencillón, pero la verdad, ese canal me late un chingo como rapea. Por ahí hicimos un viaje a Acapulco, Freestyle TV Show. Bueno, aquí la señorita por cuestiones de trabajo. Yo la llevé en mi corazón. Pero bueno, pues ahí... Trabajo como niga. Rolas del Bazuco, del Ataque FDD, de la vieja guardia, puro old school del rap mexicano. Alguien tenía que pagarle sus vacaciones. Nos divertimos como chamacos, mis queridos amigas, asasazos. También se preguntaban, mucha gente nos preguntaba en la página de Freestyle, en el Facebook, que los invito a que pasen por ahí, que por qué no habíamos ya sacado el capítulo 4, pues por cuestiones de vacaciones, porque la verdad sí es... Ya no los merecíamos, la neta. Así es, sí es un poquito laborioso hacer un show TV. Y aguantar hasta mujeres. Lo hacemos con mucho gusto, pero de igual forma... conlleva muchas situaciones. Yo soy la que sufre. No, para de sufrir. Bueno, mi queridísima Pati, por ahí me enteré que te fuiste a un evento a escuchar al... Ese. Efectivamente, pues como ustedes saben, el Manotas recientemente dio a la luz su nuevo material, Pantera Blanca. Platícanos. Entonces, en lo que ustedes estaban en Acapulco, yo me fui cómodamente con mi compadre el Toxic a echarme unas chelas al Clandestino, que es el lugar que ahorita está representando al Estado de México con los mejores eventos. Orgullosamente. Muchas gracias, porque siempre nos tratan súper bien. Y pues efectivamente fuimos a escuchar al Manotas. La verdad es que no hubo tanta gente como se esperaba. Pero bueno, el ambiente estuvo súper bien. Aparte de todo el cartel que estuvo por ahí, vimos a Dan Skills de Oaxaca. Muchas gracias, Dan, que me regaló su disco. Ya lo escuché, está muy bueno. Estuvo también Beatbox Gear, Blastor, David Mephisto. Un saludo a mi treceavo apóstol, David Mephisto. Los Hermanos Enfermos, los Sixsiders, estuvo por ahí Maggie Sick, estuvo Sick Cazador con Sick Blonde, etc. Fue un buen evento en cuestión de artistas, de aquellos que estuvieron en la tarima. Y pues bueno, nos quedamos con un muy buen sabor de boca por parte del Manotas. Creo que es un buen trabajo, es un buen disco. Por ahí hay una canción donde tiene un feat con Eptos 1 que se llama El 100. Ya está circulando por la red, escúchenla, está muy buena. Y pues bueno, yo compartí en el muro de Big Half una reseña de lo que fue este evento. Si quieren echarle un ojito, por ahí lo van a encontrar en el álbum de la presentación de Pantera Blanca. Para que estén un poquito más enterados, ahorita no tenemos como mucho tiempo para hablar de... Por cierto, qué buenas fotos, por cierto, qué buenas fotos. Y la verdad yo lo leí de pe a pa y vi las fotos y sí me transportó a ese gran evento. Sí, algunas de las fotografías están a cargo de Toxic Scout. Y pues bueno, por cierto, hablando ahorita de Toxic, él está organizando un evento que es el próximo 5 de octubre, es el evento Hip Hop Reggae, que igualmente va a ser en el Clandestino Espectáculos de Izcalli, donde van a estar Mastodonte, Elik el Fénix, el campeón Elik el Fénix, y el regreso de nuestro entrañable amigo. ¿El Prozas? No me digas. Bueno, sí extrañamos mucho al Prozas, pero no. En este evento va a estar Roy Rebelde. Con todo el power. Recién desempacadito de Colombia. Para el 5 de octubre. Y antes del 5 de octubre vamos a tener por ahí el 14 de septiembre las batallas de hip hop en Coacalco, donde van a estar también los Sixsiders, etcétera. Va a haber un gran cartel. Van a estar Anuar y Basto, que últimamente ese conjunto está como muy de moda y lo hemos visto en muchos eventos. Esa dupla está acoplada. Así es, porque la verdad es que prenden mucho a la banda. La banda los recibe padrísimo. Entonces, pues bueno, ellos van a estar ahí en Coacalco. Y aquellos que se quieran enfrentar o que quieran participar en estas batallas van a tener que batallar contra Elik y contra eso. Esto es el 14 de septiembre. El 28 de septiembre, Ariana Puello con Santo Barrio. Y asimismo el 28 de septiembre en el Bar Libélula, HP, Elik, el sello discográfico de Grand Royalty, por ahí también. Entonces vienen eventos muy buenos. En el próximo programa hablaremos un poquito de Lelillere, de Shelas, en México. Y pues, nada más en cuestión. Yo también quiero anunciar un evento.
pero este es de reggae music, que ya también va a estar muy cabrón. Al parecer es a principios de octubre, miserable, creo que el 5 o el 4, no recuerdo muy bien. Es un evento súper grande. Pero va a estar nada más y nada menos que el Dread Marai, va a estar Zona Ganja, va a estar Movimiento Original de Chile. M.O. Va a estar por ahí, ¿quién más se me está yendo? El Gogo Ras. Ah, Gogo Nut, el proyecto de Gogo Nut, que es de Gogo Ras y La Nutria, van a estar ahí presentándose. Entre otros exponentes del reggae music, la verdad va a estar bastante bueno, va a estar en la Sala de Armas, nada más con decirte que es un lugar muy grande para el evento. O sea, la verdad es que se llene, que lo más seguro que se va a llenar. Esos grandes exponentes se merecen eso y más, Mica. Ay, Anesta también más. Ay, Anesta. Y Alci Cazador y Apoc Valpuesta, que me invitaron al evento de Style Wars Crew, que fue la primera vez que este trío visita la Ciudad de México juntos. Por separado, algunos de ellos ya habían venido, pero bueno, el evento estuvo muy bien también. Igual el Space Jam organizado por Norman Beats, dicen que fue un eventazo. Pues imagínense que estuvieron Danger, Eptos 1, Artimaña y Excellence. Por cierto, hablando de Artimaña, felicidades a DJ Sónico, que acaba de ganar el campeonato del DMS, creo que se llama, algo así. Por ahí Radio Beats nos puede ayudar un poquito con ese dato. Muchas felicidades, porque aparte acaba de ser su cumpleaños, así que este año viene con Toñita la del Barrio. Exacto. Muchas felicidades. ¿Qué les parece si vamos a ver al Manotas? Pues sí, como empezamos hablando con el tema del Manotas, pues vamos a ver qué nos tiene preparados, ¿no? Nos tiene preparado una sorpresa el Manotas, vamos a ver. Tíramela. Ya. Un saludote para Freestyle TV Show de parte de su servidor Manotas, a.k.a. Pantera Blanca, a.k.a. Soy el Manotas, hijos de puta. Muchas gracias por estar viendo y los dejamos con este video que se llama Blessed. Yeah. Pra. Yeah. Su servidor, Manotas, solo. Dar un clap, hizo el beat. Yeah. Tanto que agradecer. You feel me? Escucha. Hoy me levanto sin ganas, con tanta mierda en la cabeza. Llueve por las ventanas, mi optimismo bosteza. Después suenan campanas y no soy hombre de iglesia, pero no existe el mañana, así que a darle una recia. Al día presente, al día que tengo enfrente. No soy pudiente, pero hay gente con mucha menos suerte. Me callo su nombre, pero te cuento su caso. Apenas un hombre, 18 años escasos, y lucha contra el cáncer, un aguja en los brazos, mientras me estreso por facturas y plazos. Y lucha solo su familia, corto lazos. Estudia y tiene proyectos, aunque la muerte le siga los pasos. Encuentra fuerza mientras busco pretextos, porque le temo a los fracasos. Así que solo agradezco que yo estoy sano, que los míos están sanos, porque tampoco olvido que mi compadre tuvo que cremar a su bebé nonato. Mientras me quejo de lo que gastamos en pañales como ingrato. Soy imperfecto y soy insensato, pero hoy le rindo homenaje a los que sufren en serio. Lecciones de coraje, de un hospital, un cementerio. Afortunado, bendecido, porque solo soy testigo, no víctima de dramas que describo. I'm blessed. Afortunado, bendecido por mi familia y por mis amigos, usted es mi motivo. I'm blessed. Afortunado, bendecido, porque si duele escribo, y si escribo ya no pierdo los estribos. I'm blessed. Afortunado, bendecido, escribo para los que la existencia castigó. Manotas no los olvidó. Los años pasan y mi sueño sigue vivo, y a veces me castigo porque no alcanzo el objetivo que persigo. La fama y la fortuna aún me esquivan, pero después recuerdo ese concierto en la colonia Santa Chila. Esa señora, pobreza en la mirada y un chamaco de mochila, me pide un disco con vergüenza en la pupila. Es para su sobrino, mataron a su jefa, fue testigo, y el rap le da pila para seguir viviendo, y yo puñetas sufriendo, porque mi rap no deja dividendos. No tengo Grammy, pero tengo mami, y hoy se la canto al morro cuyo nombre desconozco. Sigue luchando, sigue fuerte, hay que estar vivo para cantarle a la muerte. Hoy canto frente al Golden Gate, mediocres, hasta saqué provecho de su hate, y canto para los que no están. El mundo es nuestro si sabemos soñar. Afortunado, bendecido, porque solo soy testigo, no víctima de dramas que describo. I'm blessed. Afortunado, bendecido por mi familia y por mis amigos, usted es mi motivo.
vivo, I'm blessed. Afortunado, bendecido, porque si duele escribo, y si escribo ya no pierdo los estribos, I'm blessed. Afortunado, bendecido, escribo para los que la existencia castigó, manotas no los olvidó. Yeah, y hoy se la quiero dedicar a la gente que no puede estar aquí conmigo el día de hoy, pero me han acompañado durante 12 largos años. A veces más, mi familia, a veces menos, los amigos que he conocido en el camino, pero una muy especial para mi homie DJ Masai, otra muy especial para Golosinómano. Pueden estar aquí para el video, pero sin ustedes nada de esto hubiera sido posible, cabrones, porque ustedes creyeron en mí cuando ni siquiera yo creí en mí mismo. I'm blessed, I'm blessed. I hear the sounds leading me on, and I don't know where it is taking me. Regresamos a Freestyle TV Show. ¿Qué les pareció el video del Manotas? La verdad, un buen video. Ese carnal está subiendo como la espuma, está haciendo las cosas muy bien. Aparte de ese video, también tiene un historial ya, un repertorio lirical bastante amplio. Y una felicitación al Manotas por el buen trabajo que está realizando. Aparte que no saben lo accesible que se portó con la gente en la presentación de su disco. Yo lo sé porque por ahí tuve algunos infiltrados que me dijeron que la verdad estuvo de altísimo pedorraje. Ok, pues le mandamos un saludo al Manotas. Y bueno, carnales, ¿qué les parece si pasamos a la... al bloque que tanto espera la gente, que es el joven vivo? Híjole. Y bueno, pues afortunadamente tenemos a una gran invitada. Es una gran invitada haciendo un papelazo como siempre y representando a México y representando al rap femenino. Con mucho orgullo el día de hoy les presentamos en el set del Freestyle TV Show a Jimbo. Yes, yes, yo, freestyle empezó. Estamos aquí con Jimbo, banda, una gran invitada. Y tenemos a su compadre Shafino, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí, gente? Estamos, la verdad, súper contentos, muy emocionados. Están con manteles blancos, largos, felices, ¿sí o no? Así es, mi querida Pati, la verdad, estamos congratulados en esto de... Eso de hip hop. Abuelo. Ya le dan, imagínate. Yo le pasaba los vistas rascas, pero bueno, me quedo bartisísimo. ¿Cómo estás, mi cara? Pues bien, bien, aquí muy felices y contentos de que Jimbo esté aquí con nosotros. Te damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar venir a Freestyle TV Show. Gracias a ustedes por invitar, de verdad. Big up toda esta chambita que están haciendo ya en un rayo. Ya. Bueno, te vamos a presumir que en octubre, ¿no, mi hermano? Vamos a cumplir tres añitos de estar ahí, pues, picando piedra, igualmente pues ustedes también, ustedes son, están involucrados en este gran proyectazo. Y desde cuando queríamos que tuviera Jimbo en casa. No, pues un honor y muchas gracias. Mi querido Shafino, mi querido Sha, ¿desde cuándo estás integrado con Jimbo? Pues, sí, nos conocemos hace como unos 8 años, pero tocando como desde finales de 2009, principios del 10, hasta la fecha, igual como en varios proyectos. No, pero él llegó siendo un pequeño, bastante. Sí, no, de verdad que sí tenía como 13 años, algo así. Váyanle calculando la edad, las que se quieran apuntar. ¿En soltero, soltero? Sí, solteros van a ganar un disco. Ay, esto es como que dice Jimbo y lo conoció Pepita desde que fuera melón. Me quedé melón. Okay. Vamos a meternos un poco a la cápsula del tiempo. Vamos a los 90. ¿Cómo inicia Jimbo en el hip hop? Pues yo tenía muchos amigos que eran DJs, escena de música electrónica más que hip hop, que en ese entonces eran los pocos que tenían acceso a producir. Entonces, ok. Eran los que tenían acceso a producir, normalmente los MCs no teníamos cómo, y la gente que
tenía tornameses o algo así, tampoco sabía. Entonces, el chiste es que yo me empecé a conocer con esta gente y resulta que por ahí di con la pequeñísima escena de hip hop que había, que te estoy hablando de Petate Funky, que estoy hablando de LP, de Sociedad Café, y desde el principio empecé a rapear, ¿no? Y había muy pocas mujeres, yo creo que yo a la única que había, pues yo ahí estaba ahí, ¿no? Sí, sobraban de... Sí. Y pues bueno, fue así, o sea, fue por medio de DJs de música electrónica que en ese momento estaban produciendo a grupos de hip hop. Y cuando salió el primer disco de hip hop con una disquera aquí en México, aparte de Control Machete, que fue el de BLP, que salió con Fearless, exactamente. Y bueno, ¿inicias de solista o inicias con el grupo? Estabas en un grupo que se llama TDM. O sea, yo tenía mis rolas yo sola, pero es que todo era distinto en esa época. Si era a ver cuándo te ibas a subir, ya no planeabas hacer un disco ni planeabas nada, solo una oportunidad para subirte y hacer algo ahí, no importaba qué. Entonces, pues yo tenía mi onda sola, pero nunca me presenté yo sola. La primera vez que me presenté ya fue con Mali, que fue mi amiga durante eso. Todos mis inicios fueron con ella, me enseñó muchísimo. Y bueno, pues mi perrita, ¿no? O sea, con ella empecé a rapar con Mali, TDM. Tuvimos mil nombres, ¿no? Del grupo, pero ese fue el que más se quedó. Tenía la memoria de la gente, ¿no? Así es, yo recuerdo mucho una rola que salió en el compilado del 2000, de Raps. Raps aún, aparte fue el primero. Fue el primero y ahí sale en el último track. Y en una rola, ¿cómo se llama? Se llama Otro Cuento del Muro, que es una rola que también habla de graffiti. Ya vio, ¿habrá nacido en ese entonces? Y después de TDM, que vino Jimbo, fue ya la parte del magisterio. Estuve solista un rato y luego magisterio empezó, no empezó como un grupo, empezó como un club. Entonces estuve ahí un rato largo donde todos tocábamos, nos invitábamos a los pequeños caras, quien hacía sus rolas y nos apoyábamos. Entonces tuve un periodo largo ahí de solista. Y ya después magisterio se fueron saliendo varios del grupo de XYZ y acabamos como grupo Barty, el Chico Murió. Y bueno, cambió mucho, ¿no? Pero bueno, seguimos considerándonos como el Chiburrón, Bante y yo. Mucha onda, ¿no? Sí, finalmente ustedes tres siguen conformando esa familia. No sé si en la actualidad trabajan juntos todavía de siempre, pronto. Siempre, o sea, no de pronto, siempre. Lo que pasa es que no hemos sacado un disco nuevo de magisterio, pero sí tenemos rolas. El año pasado estuvimos trabajando muchísimos festivales para niños, haciendo para niños, que fue elegido. Parte de la taller, yo siempre le ayudo, a veces va a tocar el conmigo, es mi hijo y a veces. Claro, somos carnales de por vida, no solo magisterio estuvo en una pausa porque se nos antojó hacer otras cosas, pero crew y carnales siempre son, y ahí estamos cambiando siempre. Okay. ¿Y en qué momento fue que surgió Mujeres Trabajando? Eso fue 2009, y fue una idea entre Jess y yo, porque habíamos tenido ya antecedentes de haber trabajado con más mujeres, estuvo en las reuniones desde 2006 a 2007, y pues ahí fue un relajo, había gente que no vivía aquí, pasan cosas y se desintegró, pero al final pues no podíamos dejar de hacer ese proyecto porque nos conocíamos de muchos años atrás. Yo sí pila topo desde que empecé y desde entonces teníamos ganas de hacer cosas juntas, solo que nunca se había dado el chance. Entonces fue así como no podemos dejar de hacerlo, está bien chido esto, ¿no? Y creo que fue importante hacerlo, ¿no? Y con todo el respeto que le tenemos a todos los demás clubs y a las demás mujeres, creo que fue importante que diéramos los pasos como un mundo desde 2009 para acá. Entonces, pues, bueno, así empezó y ahí sí. Okay, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Sí? ¿Y por qué no nos deleitan con una? Me parece que es mi carnal. ¿Cuál se van a rifar? No me daba cuenta. Esta es una rolita que salió en un EP que saqué el año pasado. Yeah. De manera muy casera. Okay. Y pues lo pueden descargar por ahí. Se llama One Girl Army EP y esta es la rolita. No me daba cuenta. Pues vamos a escuchar la banda. Okay, nos vamos con esto y regresamos. Hasta el TV Show. Serio Crew, XYMBO, Shaquino para Freestyle TV Show. ¿Se la van a pasar chido ahí o qué? ¿Están raised o qué? Ajá.
siempre falta más dinero, perlas, oro y plata para encontrar la felicidad. ¡Qué felicidad! Quiero más, siempre falta. No hay dinero y no hay ganancia, y aunque tenga siempre quiero más. ¿Cuánto más? Sí. Iluminar mi soledad. Me salgo material. ¿Qué nos falta para la libertad? Quiero más, pero ¿qué nos falta? Quiero un poco más, quiero más. Y yo que no me daba cuenta, quería dinero y poder, como los dioses en Belén. Y yo que no me daba cuenta, no hay nada malo en querer más lo que tengo es ser bien. Y yo que no me daba cuenta, quería dinero y poder, como los dioses en Belén. Y yo que no me daba cuenta, oye, no hay nada malo en querer más lo que tengo es ser bien. Sí. Tremenda desgracia, sí, querría la circunstancia, sí, nada en los bolsillos porque no existe gracia. Aquí no hay bling bling, nos cortan el ring. En este confín cambiamos siempre el juego por el sí. Like this. I represent con un hoyo en la punta del calcetín. ¿Todo bien? Pero ya sé que quiero salir de aquí. Y es que me falta tanto que no aguanto y canto el desencanto. Sería la miseria y no hay respuesta de hasta cuándo. Rentas, rentas, cuadras, cuentas, cuentas, lentas. Pocas deudas y más deudas que detestas. Si alguien queda vivo es porque vende dignidad por kilo, solteando líos, vendiendo amigos, culpando al destino, contando cuentos chinos de por qué otros tienen más que yo. Eso es injusto, ¿no? Es vomitivo, que el motivo de vivir es en lo frío, el oxígeno. Ya queriente yo, ay no. Y yo que no me daba cuenta, quería dinero y poder, como los dioses en Belén. Y yo que no me daba cuenta, no hay nada malo en querer más lo que tengo es también. Y yo que no me daba cuenta, quería dinero y poder, como los dioses en Belén. Que no me daba cuenta, no hay nada malo en querer más lo que tengo está bien. Sí, de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, si es que tú estás con nosotros. De un lado al otro, sí, de un lado al otro, yo. De un lado al otro, si es que tú estás con nosotros. De un lado al otro, sí, de un lado al otro, yo. De un lado al otro, si es que tú estás con nosotros. De un lado al otro, sí, de un lado al otro, yo. De un lado al otro, si es que tú estás con nosotros. Pues ya regresamos, mis queridos amigos, de esta gran rola que le pese a quien le peje, a quien le peje. Sonó, ya sonó, ya sonó. Date una vueltecita, a ver, pásale, chequen el modelito, por favor. Mi outfit de yucateco, ¿ah? Pura finura, güey. Bueno, nada más ves. Sabías que iba a venir Jimbo, sí, sí, sí. Y dijiste, sí, 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 bueno, claro, quiero ver elegante. Ahora sí voy a sacar mis trapos y rájale, lo planché y bueno, quedó artísimo chulo. Artísimo chulo, me quedó. Te ve re bien. Sí, ¿verdad? Ya, muchas gracias, ya. Muchas gracias. Vine de usted, esto es a la José. No, no, no te quites el sombrero, andas un poquito despeinado. ¿Ah, sí? Un poquito. Ahorita tengo mi copete de Greña Nieto, mire. Y tengo un outfit como de oye, político de los 80s. ¿Y tú no traes copete de Greña Nieto? No, yo no. Después hablamos de esos mínimos detalles. Bueno, sigamos. Ok, Jimbo, aparte de la escena musical en la que te encuentras, aparte hemos visto en medios de comunicación, tienes proyectos. Bueno, yo me recuerdo en el programa de Días Alternas que se hacía en Canal 22. No, estábamos en TVNAM y lo compró la televisión mexicana y aparte salía en toda la República por televisión estatal. ¿Ya o sea, tenías en Canal como 10 años más o menos? Días Alternas. Yo creo que empezamos por ahí de 2003, sí, y duró como 4 o 5 años, duró muchísimo esa serie, wow. Estuvo bien chido y aparte, digo, yo bien agradecida porque nos vendían pirata en el Chopo, entonces, o sea, fue una serie que de verdad yo estoy bien agradecida. Y aún sigue ahí, ¿no? Días Alternas por ahí, de repente me han dicho que en algún estatal sale, pero ahorita yo estoy en otro programa que se llama Navegantes, también de TeleUNAM, ese solo sale en cable y abierta por digital. Sí. Y pues bueno, ahí estamos. También hice otra serie para la DGTV que se llama, ¿sí me vale? La serie de Macala. ¡Ah! Nómada. No. Perdón, es que así ya no le estoy grabando, entonces por eso. Pero bueno, hicimos una serie ahí que también estuvo muy chida. Y finalmente siempre he hecho tele educativa, buscando dar espacio a las escenas alternativas que no tienen espacio en la tele. Y sobre todo cuidar de... Yo no vendo nada, ¿no? En la tele nunca he vendido nada. En mi canal nunca salen comerciales. Y eso me tiene bien feliz.
Qué bueno. Claro. Como quien dice, está representando a los irrepresentables. Lo intentamos. Sí, ¿eh? Así es, también vimos, bueno, en ese programa que también le dabas espacio a decir hip hop. Vimos sí, por ahí varios MCs, de igual forma Magisterio. Ahí estuvimos haciendo una rola bien loca. Y sí, estuvieron varios raperos y también, por ejemplo, estuvo David Ramírez cuando ni se llamaba así, haciendo un beatbox increíble que estaba sí. Por ahí en el archivo, que seguro es un material bien importante porque pues, nadie lo topaba en esa época, ¿no? Y ahora sí, estuvo Luca, estuvo gente internacional, tuvimos un programa especial con Frank T, que estuvo muy chido, que por cierto, ahí tengo material y si quieren podemos compartir cosas con ustedes también, porque no salió todo, salió una parte y la entrevista es extensa, también tenemos una entrevista con Zeta que habla de lo primero que ocurrió en España, porque él tuvo uno de los primeros grupos, los Jungles, no sé qué. Entonces, eso, si quieren, yo me mocho para que ustedes lo vean aquí. ¡Wow! Está porque no se usó porque no era un programa de hip hop. Sí, y sí, claro. Sí es, entonces se los rolo por ahí, estaría increíble. Sí, por ahí, pues por ahí puede dar un quemón, cuando ven, si Luca todavía cantaba tres rolas al hilo. Todavía tenía pulmones mi canal. Solo la última vez que lo vi a mi canal, ya lo vi cansado. No, como que había no, el ancho Luca, me pero estamos, no, bueno, no, somos como del Forge, pero yo estoy más flaco que él. Me disculpas, pero no cansado nunca, porque después de haberse echado quién sabe cuántas canciones, ajá, se acordarán en el aniversario de la vieja guardia. No, sí, se pasó de hasta cara. Después bailamos un vals. Ah, sí, bailamos vals y todo. Pero bueno. Entonces, no. Aparte, Luca recuerda que tuvo una etapa de reyes del pulmón y de verdad no era nada más por fumar, era porque tenían mucho pulmón, yo los vi muchas veces. Así es. Y siempre les encantó el aire. Como cultura general, él fue el primer personaje que se hizo llamar MC en México. Fue el primer MC como nombre, ya comercial en ventas y de discos, ya en el Chopo fue el primer MC en venta como tal. Bueno, eso fue por un dato ahí, me di cuenta de que me pasó en el cajón, alguna vez. Le mandamos un saludo a ese canal, que la verdad es un veterano ya de la de rap en México. Armadas ya Que de hecho se va a presentar por aquí en el Distrito Federal. No me acuerdo qué evento se me fue ahorita, pero va a venir por si quieren caerle también. ¡Regresa, Luca! ¡Te extrañamos en DF, por favor! Oigan, y aprovechando que estamos enviando saludos, yo también quiero mandarle un saludo a Vante. Luca, por favor, cuando lo veas, de parte de la banda de Freestyle TV Show. ¡Seguro! Nos gustaría mucho en algún momento a lo mejor tenerlos aquí juntos. Sería de lujo, y claro que sí. No sé, podría ser. Aparte viene el disco nuevo de Vante y ya está, o sea, ya se acabó la mezcla, está así a 3 segundos, está allá afuera, entonces se los recomiendo mucho, busquen el material de Vante que está muy bueno. Y material de Magisterio próximamente también. Fíjate que tenemos rolas ahí, tenemos varios B-sides que nunca salieron y tenemos varias nuevas, pero no lo vamos a sacar ahorita. Nos vamos a esperar un ratito porque tanto él tiene proyectos como yo, vamos a esperar, pero sí va a salir un día, no sé cuándo, pero va a salir. Pero bueno, hoy vimos, os pudieron dar cuenta en las rolas ya que estuvimos viendo hace un momento, el gran toque que le da este bro, la verdad me gusta, su style. Se ve acoplado, sí, ¿no? Sí, no, se ve acoplado, pero la verdad su style, este loco está, pero bien. Bueno, pues sí, lo serías en ese momento, bueno, imagínense lo que va a decir. Eso chido. Pero bueno, mire. ¿Qué después nos damos con otra rola? ¿Qué les parece? Nos vamos con una rolita, Jimbo, ¿con cuál te aventarías para despedir también? Tiempos Felices, el beat es de Jota, de Caballeros del Placer. Saludos a toda mi gente de Jota. Saludos a mi hermana Rabia, también por ahí cerquita, en Gómez. A Rivera. A la buena Rivera, loca. A Rabia. Y bueno, y dedicación muy especial a mi hermano Sergio, en paz descanse. Hermanita, aquí estamos representando siempre. Ok, pues vámonos con eso. Tiempos Felices con Jimbo. Y regresamos. Suéltame la cele. Dedicada para toda esa gente que ya no está aquí. Carnalito Shur, rap serio. Paz descanse. A mi crew, Magisterio. DJ Hunter desde el desierto. Caballeros de Plan G. Paz, carnal. Tiempos felices como aquellos simplemente no existe. Te dejo de recuerdo un par de mixtapes tristes. Te dejo un rhymebook pa' que rimes. Ya sabes de los negros, pasa duro y 5 stickers. La foto es por si un día se desdibujan nuestros lazos. El dreadlock pa' que sepas que esta niña está a tu lado. Te dejo un pilot pa' que pases vídeo en lo pasado. Las huellas del graffiti no olvidan tu nivel sabio.
Y si aún así sientes que un día me extrañas por la película de No me digas boba. Y si aún así sientes un nudo en la garganta, recuerda que eres fuerte, golpea el bombo, clap y arranca. Vi con tristeza cómo se rompían mis letras. Perdí interés y corazón y me contestas. De plano no me pases la estafeta. No pienso consecuente en tus locuras, mi compa. Compartimos tiempos, tiempos felices como esos ya no existen. Y ahora solo son recuerdos. Tiempos felices como esos ya no existen. Y aunque aquí te pienso, tiempos felices como esos ya no existen. Tú sabes que felices como aquellos simplemente no. Fue triste ver atardecer frente a las nubes. Preparé café buscando reencontrar mis inquietudes, mas no pude. Detuve mi miedo a la tormenta en el buscar un cielo claro. Mi fuego que alimenta los rencores más amargos, varios tragos innecesarios. No es que una gota colme, vamos, goteaba diario. Nunca fue fácil cuestionar mis propios actos, mas culparte para indultarme sería demasiado bajo. Hoy me relajo y trabajo en cortar de tajo lo que se bebe, mi energía en un solo trago. Traigo pluma y papel, hago lo que hay que hacer. Dejar lo tuyo por lo mío sin engancharme la yes, yes. Comprimimos tiempos, tiempos felices como esos ya no existen. Y ahora solo son recuerdos. Tiempos felices como esos ya no existen. Y aunque aquí te pienso, oye, tiempos felices como esos ya no existen. Tú no sabes que felices como aquellos simplemente no. Big ups a mi hermano Vance, el MC Burrón, School 77. A toda mi generación de hip hop, respeto a la nueva, respeto a la vieja también. De eso se trata esto, magisterio, siempre de pie. Freestyle TV Show, Chapino X y MBO en la casa. Yeah, 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 yeah. Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿qué les parece? La verdad, porque esto está pendiente, pero chingosísimo, mi querida. Así es, mi chico, pues vámonos con una rola, ¿no? Por favor. Vámonos, esto se llama Influenza, es un remix que hicimos en 2012. Y esta no está en ningún lado. Esperamos pronto la puedan descargar por ahí. Una dedicatoria a la mesa de las tres gordillo. Dedicatoria a todos nuestros señores políticos que nos quieren chorear con fútbol, con telenovelas, etc, etc, etc. Para todos ustedes. Ok, pues vámonos con esto, suéltame la selecta y regresamos a Freestyle TV Show, programa 3.4. ¡Vámonos! Para toda la gente que se creyó el choro de la influenza, nosotros no. Y la voz del hip hop no se va a callar nunca, aunque quieran hacerlo. XCMBO. Dicen que la vecina de la prima de la amiga que conoce a no sé quién murió de influenza. Aquella dice que su madre es enfermera, que conoce a más de 30 con diagnóstico en espera. Abro la puerta, calle desierta, miro en el periódico noticias inciertas. Que sí, sí, que sí, no sé qué. Que el DF empieza a enloquecer. Cerraron la escuela, prohibieron las fiestas. Ni modo que encerrado en casa tú te diviertas. Ya no te dejan ni salir por el bar. Y tu novio está pensando en sexo por webcam. Come on. Al suelo todo si se escucha un estornudo. Nada de bajonear en el borrego viudo. Por si las moscas de lejitos te saludo. Parece que el hombre es alérgico al mundo. Yes, yes, yo, Dani y Diego. Trataron de callarnos pero no funcionó. Yes, yes, yo, la tira llegó. Aquí nos tiene esquina el policía del fondo. Yes, yes, yo, la tira llegó. Trataron de callarnos pero no funcionó. Yes, yes, yo, la tira llegó. Aquí nos tiene esquina el policía del fondo. Una semana después, sí. La gente va cubierta de cabeza a pies. De estrés, claramente es un hecho mundial y se rumora que la nieta de la hermana de otra más que se zapata va fuera el duty free pa' comprar unas corbatas. Que a su esposo le hacían falta, le dijo que eran mexicanas y él salió corriendo a que leyeran las cartas. Pensando en la tragedia y en enfermedades raras, pidió el divorcio y lo corrieron del consorcio por haber estornudado.
de un socio. Sin más que hacer y entregado al ocio, encontré en los cubrebocas el mejor negocio. Así las cosas son aquí, baby. Soy Chetis. Yes, yes, yo la tiro y llego. Trataron de callarnos pero no funcionó. Yes, yes, yo la tiro y llego. Aquí nos tienes que una policía del funk. Yes, yes, yo la tiro y llego. Trataron de callarnos pero no funcionó. Yes, yes, yo la tiro y llego. Aquí nos tienes que una policía del funk. Ok, gente, regresamos y bueno, pues ya es el último bloque de Freestyle TV Show. La verdad, nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad, por fin se nos hizo, desde que los topé hace muchísimos años ya, al fin. Yo tenía afro y ya tenía pelo largo. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos eran muy difíciles y bueno, aquí la señorita siempre tenía su agenda atascadísima de evento. No, es cierto. No, y finalmente la sigues teniendo, porque vemos que estás publicitada en muchísimos eventos. ¿Cuáles son los próximos eventos donde vamos a encontrar? Tracatán, tracatán. Es el 12 de septiembre, vamos a tocar en Metepec con el ICA, con Nueva Alianza. Después de ese viene el de octubre, que va a ser el 6 en el legendario Bombay, con School 77, el Mio Boogie, por ahí, Lil Q. Por ahí, prepárate, hermano. Por ahí dicen que es como acústico en el show ahí. Ah, ajá, sí, creo que el School va a traer unas zonas ahí, unos músicos. Sí, School tiene un tiempo que está trabajando un disco con varios músicos con los que colabora muy seguido en Guadalajara. Y entonces siempre ha querido presentar un poquito de eso, pero pues está lejos y no, ustedes saben que a veces pues, no hay lana para traer, pues. Claro. Entonces, bueno, se va a traer por lo menos a uno de ellos. Y eso es parte de un disco que va a sacar, que son sesiones como de jazz, ¿no? O sea, semi acústicas, y va a estar bien bueno. Entonces va a ser la primera probadita de esto. Y bueno, estén checando lo que hacemos School y yo, porque estamos tocando juntos mucho. A veces hacemos cosas distintas a las que siempre nos ven hacer. Entonces, caigan, y los toquines son diferentes cuando estamos con Celi. ¿Y la fecha de los baños es? Es el 6 o 5, me parece. No, no recuerdo bien la agenda. Eso, buscan en facebook.com/Jimbo todo seguidito, y ahí están todos los eventos. Y bueno, pues si se me fue algo. Y finalmente, como todos ustedes saben, normalmente nosotros compartimos absolutamente todos los eventos de nuestros invitados. Entonces, igualmente en el Facebook de Big Half, en el Facebook de Barto Real TV y en el Facebook de El Borracho del Sable, ahí van a poder encontrar todos los eventos de Jimbo. Y en algún momento, si ustedes tienen alguna intención, no sé, de contrataciones, etcétera, y no encuentran el modo de comunicarse con ella, pues háblenos a nosotros y nosotros les echamos la mano. Eso es todo. Algo así. Tiene la palanca de la banda. De igual forma, hemos visto que has ido a otros países a representar a México. ¿Cómo te ha recibido la gente? Pues siempre muy bien. Yo estoy muy contenta y muy agradecida, de verdad. Desde la primera gira que tuvimos fuera de México fue hace muchos años, igual por ahí de 2004, fue con Akiri y con Boca Floja. Y fue por Estados Unidos nada más, y eso fue increíble. Después estuve en una gira en Francia, ya yo sola, con otro grupo, en otro proyecto. Aunque no entendía ni qué chingo decía yo, pero bueno, iba bien. Y después con Audrey y con Jesse P estuvimos volando por varios lugares. República Dominicana. Dominicana y también El Salvador, y estamos esperando que se haga Ecuador. No estoy segura todavía, pero es probable. ¿No? Sí, Audrey va seguro, yo estoy todavía en veremos. Que por cierto, pero Audrey en el mes de octubre se va a Nueva York. A New York. Ya se lo está haciendo newyorkina la chava. ¿Sí? ¡Modesta! Audrey, ¿qué onda? Invítame, aunque sea para cargarte las maletas, cables, dobles voces, naturalista, transadora, ¿sí? Whatever. Pues sí, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Sí, sí, yo quisiera que nos hablaran un poquito de su nuevo video que están por ahí promocionando, la verdad. Okay. Pero cuando yo lo vi, me estacié. Fue un... ¡Eso! Ya se imaginarán. No, muchas gracias. Bueno, ya tiene un ratito que salió. El director es Emilio Belling, que también es director de un documental de hip hop corto que está bastante chido. Búsquenlo por su nombre, Emilio Belling. Si a alguien le interesa, pregúntenme en el Facebook. Y pues es una rola que le tengo muchísimo cariño, que es una rola que hice para mi hija. En la música no hubo beatmakers, todo lo hice con un músico que es muy amigo mío, que es Jorge Correa, que le estoy muy agradecida por entrarle a este experimento. Y las que me impulsaron a hacerla son mis carnalas Rabia Rivera y Audrey Fong. Entonces, porque yo la tenía un día ahí con el MPC haciendo boberas y en el estudio,
salió y me dijeron, hazla. Y bueno, pues ya, la hice y ahí está. Y este es el video, se llama Mi Loop, que se llama así por un poeta que me gusta mucho, que es Oliverio Girondo. Tiene un poema que se llama así también. Y bueno, pues, para mi hija, para todas las mamás de rap, los papás de rap y los que no sean, para que no me tiren de abuela, todos tenemos mamá. Bueno, algunos no, pero... uno que otro también. Pero bueno, sí. Para todos los que tienen un corazón. Uno alguno desquitado que nació de probeta, ¿verdad? Me querido Barto, te veo muy feliz, cariño, te veo muy feliz. Estás extasiado, y estás contento. Nervioso. Así es, así es. Pues, un buen gusto de haberlos tenido aquí y la verdad es, esperemos que no sea la última vez, a ver si para la próxima, bueno, pues como habíamos comentado en los bloques pasados, a ver si viene Bante para que se estaría de lujo. Rolas del recuerdo de Magisterio. Sería un honor y pues muchas gracias, gracias a la banda que ve allá también. Hombre, verdad, que fue un gustazo conocer un personajazazazazo del... Al rato no duden que Sable ya va a traer aquí también su el chapéu completo. Ajá, queda con el look. Mira, le veo toda la intención. Y yucateco pelirroja. Ok, pues vamos a ver ese video que nos estamos hablando Jimbo. Yeah. Y nos vemos en el próximo Freestyle TV Show. Se acabó tu pedo. Este fue el 3.4. Nos vemos con el 3.5 próximamente. Tengo miedo. Pues vámonos. ¡Están locos estos Durias! ¡Mamá, prende la televisión! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! En mi vida tú estás adentro. Es que no sé si puedo ser. Si miro al infinito, le pido un deseo primero. Quiero darte todo a ti, quiero que tú seas feliz, por eso voy cantando, pa' que recuerdes mi voz. Borro el llanto, porque ya somos dos, y si la vida te puso conmigo, o tú elegiste ir por este camino, serás mi bendición. No puede haber plan mejor. No, 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 no hay plan mejor, no hay plan mejor. No, 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 no hay plan mejor, no hay plan mejor. Eres mi sol, mi amante, mi cuerpo y alma, mi sangre, siempre lo más importante, pase lo que pase. Eres mi sol, mi diamante, mi cuerpo y alma, mi sangre, siempre lo más importante, pase lo que pase. Eres mi Lu, mi Luna, mi Julia, mi Lubitulia. En un poema de Oliverio divisé tu figura en la lluvia. Y allá volabas como Ofelia, el firmamento y las estrellas frente a una mujer tan bella. Miro en tus ojos el reflejo del amor más profundo. Y aunque la vida algún día nos lleve por distintos rumbos, tú sabes, yo sé que crecería esos asuntos. Son cosa complicada, cada cabeza es un mundo. Eres mi dulce despertar, aunque no duerma na. Nena, no tengas pesadillas, que aquí está mamá para quererte. De aquí hasta siempre, para cuidarte eternamente. Más importante, pase lo que pase. Eres mi sol, mi diamante, mi cuerpo y alma, mi sangre, siempre lo más importante, pase lo que pase. Equipo mexicano, los paisanos y todos mis soldados, por todo.
todos los lados, desde la arena de Durango hasta Chihuahua, sin regreso a mi tierra de Tijuana. Los que representan estilo mexicano, deja guardia, control, cartel de Santa, no seas tonto, escucha, ponte tucha, es